¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. En esta ocasión les estamos saludando desde la heroica Puebla de Zaragoza, mejor conocido como La Camotera por muchos de los compañeros que andan ahí en la carretera, en la 57. Y en este viaje que traigo, pues vengo a descargar aquí en Puebla y aquí me voy para Cuautla, y luego voy para Huitzuco Guerrero y de Huitzuco Guerrero me voy para la capital chiapaneca, para Tuxtla Gutiérrez. Yo quiero presentar en este video a una persona que conocí cuando era joven y bello, pero no sé poco, que no fue hace mucho, hace aproximadamente 20 años. A él lo conocí a través del radio CB, un día que estaba dando guerra yo a las 2, 3 de la mañana, a ver quiénes me copiaban, y bueno, casualmente me copió él, y pues empezamos a platicar y a platicar y a platicar, y cada vez que pasaba, él trabajaba, bueno, ahorita lo vamos a escuchar, pero él trabajó todo el tiempo en el Fuller, andaba vendiendo, llevando, transportando los productos que utilizan, pues, que los desodorantes, los perfumes y todo eso, ¿no? Incluso en alguna ocasión me tocó viajar con él también. Fuimos para Mexicali, si mal no lo recuerdo. Sí. Bueno, yo se los presento. Él es Lázaro Hernández, pues receta el vaguito. Lázaro, un gusto y un placer saludarte. Gracias por estar aquí conmigo. Viniste especialmente desde México hasta acá, hasta Puebla. Porque a pesar de que ya tenemos como 25 años de conocernos, tenemos alrededor de 20 años sin vernos. Que perdimos contacto totalmente. Usted siguió en la carretera y pues yo me hice camionero también. ¿Se acuerda que me fui en un viaje con usted y andaba haciendo mis primeros pininos, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, él es Lázaro Hernández, le dicen el vaguito, el 28 el vaguito de aquí, oriundo de México capital. Y bueno, pues vamos a escuchar de su propia voz cómo fue que nos conocimos, Lázaro. ¿Tú lo recuerdas? Claro que sí, hermana y yo. Pues yo recuerdo que venía de Tijuana. De Tijuana. Entonces, pues ahí en, para mí, pues era clásico pasar a los pollos ahí a Villa Unión. A los pollos, pilares. Pollos de comer. A los pilares, Rico, muy rico pollo, ¿eh? Ajá. Cada vez que yo tengo la oportunidad de ir para allá, pues tengo que pasar, ¿verdad? Sí. Y paso. Entonces, pues yo estaba descansando, cargamos diésel, nos bañamos ahí en Villa Unión. Entonces yo me quedé en la cabina, empecé a escuchar que alguien quería que le dieran entrada, entonces te escuché, entonces dije, pues voy a ver qué quiere este niño, ¿no? Porque eras un niño. Sí, pues tenía 15 años aproximadamente. Eras un niño y bueno, pues nos conocimos, quedamos a C22, fuiste al camión, estuvimos platicando, intercambiamos ideas, pero tú traías eso de ser camionero. ¿Y esto para qué es? ¿Y esto? Ajá. Pues me dio mucho gusto conocerte. Yo dije, no, pues lo tengo que ver otra vez. Y se dio la oportunidad. Cada 14 días nosotros salíamos para, ya fuera para Tijuana, Mexicali o Nogales. Sí. Las rutas que yo tenía. ¿Dónde trabajabas, dices? Yo trabajaba en House of Fuller. House of Fuller. Ahí es donde venden perfumes, lociones, artículos de belleza y trastes para las señoras. Bien. Ahí duré, pues, ¿cuántos años? 22 años. 22 años, hasta que te pensionaste. Me jubilé, me pensioné, tengo 10 meses de jubilado. Y andar fuera del ramo. Sí, ya no. Ahorita afuera, porque ya estás ahí en la cibernética. ¿Ya? Sí, no, yo estoy aquí. Pero así que, pues, esto fue mi mundo. Ajá. Es mi mundo. Es mi mundo y yo veo carretera, me siento igual. Gracias a Dios me dio la oportunidad de llegar a esta edad y pues y quiero seguir, ¿no? Uh-huh. Quiero seguir en, ya no en los camiones, pero pues cada vez que tengo la oportunidad me voy a pasear, me voy a Villahermosa, me voy a Cancún, me voy en carro o me voy en avión, sí, para más rápido, ¿no? Uh-huh. O me voy a Guadalajara, me voy a Mazatlán y por allí andamos. Eso es todo. Ya volviendo, ya nos salimos un poquito de tema. Bueno, no nos salimos, sino que dejamos el tema, la plática que tenemos, ¿eh? Bueno, entonces llegué yo a tu carro y luego... Ah, pues empezar. Bueno, yo te pregunté cosas del radio, porque tú en ese entonces estabas empapadísimo de radios, antenas, que la Hostler, que la Wilson 2000, ajá, que apenas empezaban a salir. Sí.
Entonces, yo te pregunté de las frecuencias y eso, ¿sí? Porque tú sabías mucho. Sí. Incluso me regalaste una antena. Una Madrid Home, Madrid Monaguillo. Me regalaste una antena para base, porque yo te platicaba que quería poner una base en la casa. Sí. Entonces me dices, me regalaste una antena. No, salía duro, ¿eh? Ajá. Y ahí empezamos, nos conocimos. Después tú me preguntaste para qué era esto, para qué era lo otro y eso. Y pues me dio mucho gusto, ¿no? Que aún. Un niño, para mí eras un niño, ¿no? Porque pues yo tendría que, en aquel entonces, 38, 40 años. Ajá. Entonces, pues ¿por qué no apoyarlos, no? Sí, claro. ¿Por qué no apoyarlos? Y es otra cosa que yo te admiro ahora, que tú apoyas a quien quiere aprender este oficio. ¿Sí? Y me da mucho, créeme lo que me da mucho gusto. Gracias. Y me da mucho gusto que toda la gente te conozca, que toda la gente te aprecia. No tan solo del país, sino del otro lado del charco. Así es. ¿Sí? Entonces, para mí, tener un amigo como tú, ¿para qué quiero más, no? Gracias. ¿Para qué quiero más? Y te digo que me da gusto, ¿por qué? Porque pues ahorita pues yo ya tengo 10 meses fuera de esto. Y sí hago 22 con algunos colegas que conozco, ¿no? O los encuentro y eso. Tomes el cafecito y en alguna cachinita por ahí, pero hasta ahí nada más. Sí. Y contigo, pues sabes que hemos tenido contacto, nos venimos como 15 años, ¿no? No, yo creo que como 20 años. Fíjate, yo tenía 15 años. ¿Te acuerdas que era un adolescente y fue cuando me llevaste a tu hijo, al Gabriel, también en la de 15? Sí, Gabriel. O sea, bueno, éramos de la, pues somos de la misma edad. De la misma edad. Entonces, sí. Estamos hablando, fíjate, ahorita yo tengo 35, en abril próximo cumplo los 36. Si te vi cuando tenía 17, 18 años, pues sí, probablemente tengamos unos 17 años sin vernos. Sí. Pero si la última vez que te vi tenía 15, 16 años, pues ya pasaron 20 años. Sí, 20 ya. años de conocernos. 20 años. Y no cambias por nada, no cambias en nada. Ay, que te tomas. No, pues yo te veo igualito, o sea, dime que te tomas, no, a qué te metes, porque mira, me lo pases. Ya las arrugas, no. No, pues yo creo que me veo más grande que tú. No. Tú sigues estando chamaco, hombre. Bueno, sí, de edad nada más, pero... Bueno, la cáscara guarda el palo para que este güito pedo. No, sí, pero mira. O sea, hay que reconocer con orgullo la vejez, ¿no? Ajá. Porque es un orgullo llegar a esta edad. Sí, claro, muchos no podemos. Muchos no, pues llevamos se quedan en un estilo de vida que, aparte de que andamos en la carretera, hacemos otras cosas que no debemos de hacer y que te consumen la vida en 3-4 meses. Sí. Y al llegar al grado, al llegar al momento en que ya no sabes ni qué es lo que andas haciendo. Entonces, estamos hablando de las sustancias psicotrópicas, obviamente. Sí. O sea, hay de drogas a drogas. Y en el transporte la más común es una que se conoce como la Celis y que ahora ya salieron similares como el Oveclof o el Intravil. Pero o sea, es medicamento controlado que está clasificado como metanfetamina. O sea, ese medicamento lo toman las personas obesas que tienen una mala costumbre de comer, vamos. O sea, que no saben diferenciar cuando su organismo está satisfecho. Y siguen comiendo, y que eso viene como resultado, pues obviamente que los infla. Entonces, ese medicamento es un diurético, que si se abusa un poco de la sustancia, incluso los diuréticos, a pesar de que lo tienen controlado, pues provocan que el sueño se espante, ¿no? Se espante. Entonces, en el transporte, pues usamos eso. Eso es lo común. Pero, pues desgraciadamente, pues, han llegado otras drogas sintéticas como el cristal y el, ¿qué otra cosa? El crack. Bueno, que viene siendo lo mismo. O drogas hechas a base de químicos ahí que a lo mejor raticidas o no sé qué. Entonces, hay compañeros que cuando lo consumen, hombre, son unas máquinas para trabajar. Pero desafortunadamente eso se lo llevan 5 o 6 meses. Entonces ya no saben ni lo que andan haciendo, se les caen los dientes, andan juntando botes a la orilla de la carretera. O van manejando nada más por inercia, no saben ni para dónde van y causarse. Eso es causa de un accidente y bueno, ya no llegaron a la edad que usted tiene, ¿no? Fíjate que ese es el miedo que a mí me daba, ¿no? Mira, no, yo por ejemplo, yo agarraba el camión, porque donde yo trabajaba, en mi último trabajo, trabajábamos dos. O sea, siempre iban dos operadores. Sí. Entonces, mira, mis tramos a veces eran de 20 horas.
¿sí? De 1 de la mañana hasta el otro día, 10, 11 de la noche, o a veces las 24 horas, ¿sí? O sea, y mi compañera me decía, pues yo le ayudo, ¿no? ¿Qué es de hule o qué? Y yo le decía, no, mira, yo te voy a decir cuando yo me canse, ¿sí? Yo le voy a dar hasta donde yo diga ya, es ya. Ni un kilómetro más, ni un kilómetro menos. ¿Por qué vas a jugarle al héroe si tienes a un compañero que va durmiendo en el camarote? Y que para eso viene ahí, para ayudarte, sí, ¿no? Entonces, yo decía, hasta donde yo diga ya, es ya. Ni un kilómetro más, ni un kilómetro menos. Y gracias a Dios, llegué a los 60 años, me jubilé, y ya, como te decía hace un rato, ya tengo 10 meses jubilado. Y pues ahora viene porque pues me quiero estar todavía en esto, quiero seguir saludando a la colegancia, y y pues saludarte a ti más que nada, ¿no? Tú que tenemos mucho contacto. Gracias. Por las redes sociales, en Facebook, en el Messenger y eso, pues ahí estamos. Sí. Teníamos 15 años, le vamos a poner 20, 15 años ya, tenemos 15 años sin ver, sin hablar por teléfono. Yo nomás miraba los carros del Fule y yo decía, pues allá anda este hombre. Pero nunca tuve la curiosidad o la inquietud, más bien porque todo el tiempo me los encontraba corriendo, a veces les hablaba por el radio y no me contestaban. Pero dime, ¿cómo fue que me localizaste por el internet? Pues en una ocasión, fue en YouTube, ¿no? En YouTube. En YouTube. Entonces ahí yo vi tu correo, entonces pues te mandé una invitación. Sí, yo recuerdo que recibí la invitación esa. Pero la pregunta más que nada iba enfocada, o sea, ¿qué andabas haciendo en el internet? ¿Qué andabas haciendo en YouTube? ¿Cómo estuvo que me encontraste? Cuando me viste, ¿qué dijiste? ¿Será o no será? Sí, mira, tú tienes una foto de... ¿cómo se llama? Ahí saliendo de... ¿Cómo se llama? Ya se me fue la onda. De ahí de del volcán del Ceboruco. Ah, del Ceboruco, sí. Yo dije, es él. Y entonces yo dije, no, pues de aquí. Fue cuando nos hablamos por teléfono, cuando me diste las instrucciones por teléfono cómo entrar al EQS. Que por cierto te tocó un aniversario o una entrevista que me hicieron para mí. Sí, era una entrevista. Una entrevista para donde mí. Donde ahí te mencioné, incluso casualmente llegó ese día ahí en el EQS. El EQS es un sistema, es un programa de comunicación que utilizamos de voz a través de IP. Para comunicarse de computadora a computadora o a través del radio CB que conectado a una computadora puede comunicar a nosotros que estábamos en Mazatlán en ese entonces y diferentes partes, porque ese día el EQS estuvo bastante lleno. Tuvimos una entrevista para mi persona de parte de Radio Club América, el señor Freddy Correceta Guadamés, saludos hasta Corona, California, Freddy, donde me dijo, oye, ¿sabes qué? Voy a poner un programa de radio y bueno, yo he visto que tú eres una persona muy entusiasta, que tienes muchos seguidores y que quisiera pues que hacerte una entrevista, me dice, y que tú invites a tus amigos y que invites a tus colegas y que muchos pues la escuchen. O sea, llegar a ser camionero no es nada fácil, para algunos sí lo es, porque sabemos de antemano que detrás de un camionero siempre hay otro, pero en el caso mío, usted conoce a mi familia, dígame, ¿quién era camionero en aquel entonces? No, nadie. Nadie. O sea, mi mamá era, pues obviamente pues las jefas pues al hogar. Pero mi jefe es técnico en electrónica, porque actualmente vive todavía, gracias a Dios, es técnico en electrónica. O sea, a mí desde chiquillo se me veía que yo iba a ser electrónico, iba a ser técnico igual que él, pero jamás pensaron que la vida iba a dar un vuelco de 60 grados. De hecho, mi papá antes de ser técnico, mi papá cuando era un adolescente se fue a vivir a Hermosillo y allá estudió la electrónica. Pero su papá, que fue mi abuelo, le heredó unas tierras y unas vacas. Entonces él pues, se dedicó al campo más que nada, se dedicaba a criar las vacas, a sembrar y cosechar, y es cuando llegaban los trailers ahí, yo tenía aproximadamente unos 5 años, entonces yo, curioso por ver esos monstruos y esas moles de acero, me subía a los carros, andaba con los choferes, incluso hasta me quedaba dormido en los camarotes, pero fue algo que se me olvidó, porque cuando él dijo, ya estuvo, ahora voy a dedicarme a lo que estudié, entonces vendió sus tierras, vendió sus vacas, puso su taller de electrónica
y ya se me acabó el entusiasmo ese. O sea, el único punto de acceso o la única oportunidad que yo tenía para que alguien me enseñara a conducir camiones era esa, el campo, porque él sembraba y cosechaba, y cuando cosechaba llevaban los camiones. Pero pues vendió todo y entonces, pues, ¿ahora qué? Fue cuando un compadre de mi papá, Hermosillo, tiene un hermano que es trailero, la unidad 1252 de Red Nacional de Ayuda, Luis Hernández, por cierto, no se me olvida, llegó, tuvo un accidente cerca de la casa, le habló su compadre, mi papá, y le dijo, oye, hazme un favor, compadre, bueno, primero lo saludo y todo, hazme un favor, le dijo, necesito, si puedes, que le des asistencia a mi hermano en tu casa, para que tuvo un pequeño accidente y pues, no tiene dinero para solventar los gastos de estancia y qué sé yo, a lo cual mi papá accedió. Entonces ese amigo me dice, oye, me dice, vamos al corralón, voy a bajar unas cosas del carro que no están inventariadas. Llegamos y bajó un Cobra 148 similar a este. Bajó un Ranger 2950 y una Wilson 2000. Y me dijo, oye, ¿se la podemos poner? Y yo dije, ah, chingado, ¿pero para qué? O sea, ¿qué onda? ¿Para qué les quieres? O sea, en un momento pensé, este vato está loco, o sea, qué sé yo. Pero al final de cuentas accedí. Instalé el radio, puse la antena en el techo de la camioneta. Y empezó a pegar de gritos, que yo soy Luis Hernández, la 1252 de la Red Nacional de Ayuda. Me acuerdo que le contestaron al plebeyo de Mazatlán, el Víctor, el amigo, el Cincho Poncho y otros varios colegas que todavía están haciendo radio. Entonces, me gustó, también el saludo del Nacho, que aquí lo traigo, el 1012, yo no sabía ni que era 1012. Pero al final de cuentas, me pasó el radio, agarré el micro y adelante, totalmente, cambio, como dicen ahí en los programas de televisión y qué sé yo, ¿no? Entonces este amigo arregló su asunto y se fue, pero al irse me dijo, ¿sabes qué, güey? Te veo muy agüitado, ¿qué tienes? Yo le dije, ¿sabes qué, güey? Quiero que cuando puedas, en las vacaciones sobre todo, pases por mí, me lleves de viaje, si puedes, y me enseñes a conducir camiones. Él me dijo que sí, y hasta la fecha jamás lo he vuelto a ver. Pero me dejó un legado, me heredó un radio. Me dijo, ¿cuál te gusta? En aquel entonces tenía dos radios aquí. Aquí tenía el 148 y aquí tenía un Ranger 2950. El Ranger 2950 es un radio muy complejo porque es digital y es programable. Pero el Cobra 148 GTL es el multibanda de los pobres, como todo el mundo le dice. Entonces, no, pues agarré el Cobra 148. Puse una antena pichurrienta de esas de carro sobre la ventana y me escuchó una gente cerca de la casa y me dice, oye, güey, me dice, no te escucho, me dice, estás en vivo, no estás cerca. Y me dio una lista de materiales. Como yo en aquel entonces no trabajaba y dependía de mis papás, lo que me daban en la escuela lo ahorraba y todo eso. Entonces, cuando compré todo lo que estos gatos me encargaron, vinieron y me hicieron una antena similar a la que yo le regalé a usted. A la que trajo. Aquella era Medellín Rancherito y la que usted trajo es Medellín Monaguillo. Y fue así como conocí al Vago, que ya lo conocen ustedes porque ya lo han visto a través de los videos. Tocayo de Lázaro, el Vaguito. El Vago me enseñó a manejar localmente lo que es este Mazatlán Concordia en una distancia de 60 kilómetros ida y vuelta. Eso era todo lo que manejaba. Pero ya después conocí al Vaguito y él también me dio la oportunidad, me llevó a Mexicali y fue cuando me prestó el carro. Fue la primera y única vez que he manejado el Val. Sí. Que por cierto, cuando ya veníamos de regreso en la Cruz del Lota, yo venía manejando y estaba dormido. Bueno, me imagino que se durmió porque le gustó cómo manejé, le inspiré la confianza. Sí. Que no se me va quedando el carro sin luz, ¿ya te acuerdas? Y pasó uno de una Elite y se puso las intermitentes delante de mí y me escoltó hasta que llegamos a Mazatlán. A lo mejor era, fíjate, bueno, no a lo mejor, sino era alguno que me conocía, el Javier Becerril, o sea, tenía varios conocidos ahí que trabajaron ahí donde yo trabajé. Ajá. Muchos andan ahí, lo que era Tres Estrellas de Oro. Sí. Acuérdate que antes había Tres Estrellas sí, de Oro. Sí, todo. Sí, ah, no, ya desapareció, pasaron, eran los autobuses café que tenía una estrella sí, dorada, ¿no? Sí, y entonces, pues de ahí, pero ya me dices que te da el carro, ya que íbamos a llegar a Mazatlán, 200 kilómetros. ¡No! Acuérdate que me tocó pasar Potan a Obregón. Ah, sí, ¿verdad? Y sí, o sea, sí manejé, sí, no manejé todo el camino, pero sí me tocó manejar. Esa fue la primera experiencia que tuve en carretera, ya fuera de donde yo estaba acostumbrado a lo vital. Después conocí al Güero Marisquero, que ya lo conocen ustedes porque también ya tenemos un video con él. Y conocí al Kiko, a ese no lo conocen, en algún momento que me lo tope, nos vamos a hacer un video y van a tener la oportunidad de conocerlo. Ellos me dieron la oportunidad de pulirme, porque ellos ya me enseñaron todo lo que yo ya sé. Ellos me enseñaron carreteras, entradas y salidas y ciudades, a trabajar y a todo lo que ustedes quieran. Ellos me enseñaron, entonces, cada quien puso su granito de arena. Cada quien logró construir un monaguillo
No, pero fíjate, o sea, tú tenías las ganas, tenías ganas, tenías la madera. Y aparte, pues, si hay alguien, ¿quién te puede echar la mano? ¿Tú cuántos camioneros has hecho también? Tú has hecho muchos, o sea, yo me doy cuenta por tus videos que yo veo. Sí, a unos directamente y otros indirectamente, pero Sí. lo poquito que les puedo regalar a través de los consejos, algunos lo aprovechan y bueno, pues ya Todos, contribuye de alguna todos, manera. todos, 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 en este medio todos necesitamos de todos, ¿sí? Hay madrinas, hay termos, hay trailers, hay de todo, hay rabones, hay tuerto, pero en sí todos somos iguales, sobre las 57 todos somos iguales y todos necesitamos de todos, ¿sí? O no, oye, ese yo no le hablo, no, ¿qué es el? Yo en el radio, ya ves cómo era yo de facilito, a todo mundo le hablaba, Sí. autobuses, trailers, camiones. Quien me contesta, me contesta. Y Quien no que me no, pues contesta, no. pues ni modo, ¿no? Dios que lo bendiga, que lo cuide y vámonos. Entonces te digo, todos necesitamos de todo. A mí me da mucho gusto, ¿sí? Algunos, como nosotros les decimos los cuellos duros, ¿sí? Pues a lo mejor ellos no necesitan tanto, ¿por qué? Porque pues ellos hablan a su compañía, les mandan otro camión o les mandan su mecánico. Y bueno, ahora ya ves cómo es. Ahora donde se te para el carro, ahí ya no le puedes hacer nada, no puedes, tienes que hablar a la agencia para que vengan y lo reparen, ¿sí? Y antes, ¿qué hacíamos? Que se te quedaba sin luz, ¿qué hiciste tú? Pues cambiar los fusibles y lo arreglamos en Bueno, usted aquella lo hizo, ocasión. no yo, pero sí lo No, hizo, no, ¿no? pero pues con tu ayuda también. Estabas acá con la lamparita, ahí cambiamos los fusibles y vámonos, ¿sí? Por cierto, te mandas saludos a tu tocayo Bagüe. Ah, gracias, ¿Sí sí, te acuerdas del Bago o no? sí, cómo no. Lo he visto en tus videos y también Está muy gordo ahora. lo tengo agregado en el Messenger. También. También lo tengo en el Face. Ahí Sí. está. No, sí. Sí he tenido contacto con mucha gente, fíjate. Muchas veces también ahora con las coordinadoras, con las señoras que yo trabajaba, ¿sí? Las señoras que yo les entregaba su carga. Madre, Algunas. perfumito, Ah, sí. Una Dejen. señora. La señora de Mazatlán. Antes de entrar al tema de la señora Perfumito, no recuerdo su nombre, pero le pusimos Perfumito porque trabaja en el Fuller. En aquel entonces, el señor era secretario exterior, ¿o qué era? ¿Delegado exterior, o qué Me onda? dieron un título de secretario de la. O sea, que tenía que ver con fuera de las agrupaciones, de los Sí, grupos. de las agrupaciones No. de radio de banda Sí, civil. pero no recuerda Entonces, cuál era. relaciones exteriores. Relaciones exteriores. Sí. Tenía una en la agrupación en aquel entonces, no sé si todavía exista o no, y si alguien nos está viendo, un saludo para todos ellos. Ellos operaban la 26345 en el canal 3 en Las Bajas. La agrupación se llamaba Organización de Comandos Comandos Internacionales. Internacionales. Todavía conservo el memorándum que me regalaste, todavía lo tengo ahí colgado en el pared, algún día te va a tocar Pues verlo. era tu delegación en Mazatlán. Hicimos una delegación en aquel entonces. Yo era el presidente, estaba el mosaiquero, estaba el Billy, estaba el desconocido. ¿Quién más? ¿Quién más? El chiqueado. Y ya no recuerdo cuánto más. Vago, Éramos poquitos. el El vago vago estaba aquel. próximo. Sí. El vago. Éramos poquitos. Entonces, ya se me olvidó qué iba a decir. Híjole. Bueno. No, pues hicimos la delegación y seguimos platicando por la banda civil. Incluso nos tomamos videos y los Sí. mandamos para acá para que nos conocieran, y de aquí nos mandaron unos videos para allá. Sí. Ojalá encuentre esos videos Sí, para ¿no? luego ver cómo los digitalizamos y los subimos al internet también. Estoy en eso. Estoy buscando, ahora sí que tengo que encontrar de todos los videos que tengo. Bueno, tengo muchos, ¿no? Pero tengo de esa vez que tú fuiste el presidente. No sé, ese día nombramos el secretario y el de las finanzas y todo. Sí, fue muy bonito, fue muy bonito, fue la camaradería más grande, ¿sí? Yo aún recuerdo eso, aún lo recuerdo. La tesorera, que era la señora Perfumito, que en paz Sí. descanse. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo el nombre La de ella. señora Gume. Gumercinda. Sí. Un saludo para Gume, y bueno, donde quiera que esté, y para la familia, más que nada. Yo me enteré ahora que te encontré de nuevo, que te pregunté. Yo me acuerdo que vivía ahí por la pasada, pero yo no supe qué calle ni nada. Sí, de la gasolinera, Sí. así ya ves que entras a Mazatlán, Sí. ¿no? Entonces,
bajando el puente, luego, luego ahí estaba su casa. Y ahora pues no, no he visto, pero sí tengo que ir a Mazatlán, tengo que ver a mi hijada. Ya no está con nosotros, ni modo. Señores, yo soy Nacho Monaguillo Musicales, los invito a visitar mi página de internet en www.trailerosquechimberos.tk. También estamos en Facebook, búsquenlo como Traileros Cachimberos de Corazón. Y mi cuenta personal de Facebook, para todos los que quieran tener contacto conmigo, es Ingenieros en Navegación Terrestre. El señor Lázaro Hernández también está en el Facebook, si quieres decir tu nombre. Bajito 109. Ah, ese es tu correo electrónico. Sí, mi correo electrónico. Sí. Bajito-109@hotmail.com. Estamos. Y tu dirección de Facebook es Lázaro Hernández, ¿no? No me acuerdo, sí, creo que sí, creo que es Lázaro Hernández. De cualquier manera, pregúnteme, yo se lo voy a decir. Lázaro Hernández. Este es el primer video de unos tantos que vamos a hacer, pues ya llevamos casi 26 minutos y lo vamos a suspender. Desde Puebla, arriba del camión, para evitar el ruido del tráfico intenso que está corriendo aquí por el periférico, estamos aquí encerrados y estamos haciendo este video para todos ustedes, donde yo le voy a conocer a Lázaro Hernández, que tuvo que ver parte en mi formación, y bueno, que pues ya no está aquí trabajando con nosotros porque pues ya cumplió la edad que requería el trabajo, y pues ya hoy nos ve nomás, nos ve pasar y está tomando las antenas de una resortera. Saludos también. ¿Alguien que quiera enviar un saludo antes de despedirnos? Bueno, pues muchos saludos a todos los que me conozcan, ¿no? Hay una frase por ahí de los que me conozcan y los que no me conozcan. Y pues que le echen muchas ganas, que se cuiden mucho sobre la 57. ¿Por qué? Porque es la que tenemos que respetar. Y nunca manejen un kilómetro más de lo que ya no aguanto. De lo que ya no se puede. Y un saludo a mis hijos, a R15, a Gabriel, a Miguel, a mi esposa Sarita. A mis nietos, ya tengo nietos. Claro. José Ángel y Lázaro Emiliano. Saludos para todos ellos, un abrazo. Señores, nos vemos en el próximo video. Traileros Cachimberos de Corazón.